¿Te crees que es normal ponerse aquí a hablar de los huevos de la gallina? Vamos a ver, niño, no lo van a ir los vecinos. ¿Tú quién eres para decir lo que es normal y lo que no lo es? Además, yo solamente te lo estoy diciendo. Que lo he leído en una revista de los huevos. Sí, de la gallina. Sí, ya te he oído. ¿Y la salmonela qué? ¿Otro problema o no? ¿Otro problema de qué? De los huevos. Que si no lo lavas bien, te da luego salmonela. Pues no ha muerto gente de la salmonela. Y luego también está el colesterol. Y es que vamos, te lo juro. Y eso que comemos muchos huevos. Pues lo normal, los que come todo el mundo. ¿Qué va? Mira, ¿cuántos comemos? Dos al día. Por 30 días al mes. Unos 60 al mes. Por 12 meses al año. Imagínate. 60 por 12. 6 por 1, digo 6. 720 veces que te deprimes al año. ¿Tú crees eso normal? Pero vamos a ver. A mí lo único que me deprime de los huevos es freírlos. ¿A que a ti no te deprime freírlos? Que me saltan. Joder, por eso no los frío. ¿Ah? 40 veces. Y a mí no me saltan. A mí no me saltan. Lo que pasa es que si me quemo yo, a ti no te duele. Vamos a dejarlo, ya. Vamos a dejarlo. Me quiero. Yo no he empezado. ¡He empezado yo! ¡Ahora he empezado yo! ¡Con los huevos! Madre mía, qué cosa. Que vamos a dejarlo, que no quiero discutir. El caso es que me están dando hambre, tanto hablar. Que comería ahora, pues darle huevos y patatas fritas, me quedaría muy nuevo. Sí, pues como no te los frías tú o tu madre, porque lo que es yo, vamos. No me pones por nada. ¿Ven? Ya que no quiero besos ahora. Un beso. Que no quiero besos ahora, que tú tan pronto te pones a hablar de huevos, ¿cómo queda por...? Que no. Pues a mí no, ya está. Además, vamos a dormir que mañana tengo que madrugar. Y además, me duele la cabeza.